acreditado como catedrático de Derecho Penal y que ha trabajado fundamentalmente en teoría jurídica del delito, en Derecho Penal Médico y Bioética, en Derecho Penal de la Empresa y en Política Criminal. Es autor de varias monografías y editor de numerosos libros sobre Derecho Penal y ha realizado estancias de investigación en diferentes países, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, y hemos coincidido en algunos proyectos de investigación, así que es un placer contar contigo en este simposio. Es la palabra. Su intervención se titulaba, que el título es muy, muy bonito, lo previsto, lo previsible y lo imprevisible en otros elementos de la previsibilidad en el derecho penal. Pues muchas gracias y bueno, pues repetir los agradecimientos que han hecho todos los que me han precedido en uso de la palabra, por haberme invitado, por contar conmigo y por contar con alguien de otro barrio, que no es el de la filosofía ni el de la filosofía del derecho, sino que es el del derecho penal. Dos excusas antes de que me las reprochen, pido perdón yo. En primer lugar, pido perdón porque el enfoque no va a ser, va a ser un enfoque pues muy, muy de la provincia de la que vengo, muy de la provincia del derecho penal. En ocasiones, cuando estamos hablando desde la provincia de al lado, pues hacemos hincapié en hechos que, o en aspectos pues, que a lo mejor son menos discutidos o se aceptan pacíficamente en el ámbito de la filosofía del derecho, de la filosofía. Bueno, intentaré que estas redundancias sean las menos. Y en segundo lugar, pido disculpas porque voy a hablar sobre previsibilidad de resultados. Veo que la costumbre aquí no es la de que la ponencia se tenga que referir de alguna manera al título del Congreso, pero bueno, pido disculpas porque parece que aquí no estoy con la moda. Una primera aproximación, si se quiere, un poco tosca. Bueno, si estamos hablando de producción de resultados en derecho penal, es decir, de delitos puros de resultados, los que consisten en la producción de un resultado, un homicidio, unas lesiones, unos daños, no consiste en producir nada de ninguna manera especial, simplemente en ocasionar de manera responsable un resultado lesivo. Bueno, pues podríamos encajar estos tres elementos de lo imprevisto, lo previsible y lo previsto de una manera muy sencilla. Lo imprevisible sería casum, bueno, pues el caso fortuito, casum sectit dominus, esto pues, es una faena que tenga usted la pierna rota o su patrimonio dañado, le corresponde a usted tolerarlo porque no escribimos competencia por ello a la persona que lo ha causado. En segundo lugar, si resulta que el hecho era previsible, entonces tradicionalmente diríamos, bueno, era previsible, usted no lo previó, con lo cual usted lo ha ocasionado de manera imprudente, por ello realiza usted un tipo imprudente allá donde ocurre, donde esté previsto. Y en tercer lugar, si además de ser previsible, usted lo previó y previéndolo lo causó, entonces nos acercaremos a formas de responsabilidad más graves, hablaremos de una imprudencia consciente, y si resulta que la posibilidad que usted previó era más plausible, podemos estar hablando ya de un elemento doloso, estaremos hablando de que usted ha actuado con dolo eventual respecto del agradecimiento del resultado, incluso con dolo directo. Bien, digamos, esto sería el marco estándar en el que intuitivamente nos movemos. Bien, pues lo que vengo a exponer muy brevemente es que en la dogmática penal, sobre todo en los últimos 30 y tantos años, este marco está muy cuestionado y el elemento de la previsibilidad ha sido arrinconado dentro de la teoría de la responsabilidad, en especial de la responsabilidad por imprudencia. Me remonto un poquito más allá de 30 años, me voy al Lexum. Me gusta este texto. Si un güey cornea a algún hombre o mujer, y fíjense que utiliza lenguaje inclusivo, esto está bien, y él o ella, no manejaban el tema de la arroba, pero tienen los dos, mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Aquí tenemos caso fortuito. Este bicho le da por cornear. Bien, pero si el buey acostumbraba a cornear y su dueño no lo hubiera guardado, aunque se le hubiera notificado, hay que ver cuáles eran las vías de notificación válidas en la zona palestina en 600-700 a.C., y su dueño lo hubiera guardado, aunque se lo hubiera notificado, y mata a un hombre, se entiende el buey, o a una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Su dueño será reo de muerte. Bueno, pues tenemos claramente que existe una presunción de un elemento subjetivo especialmente grave en el caso de que haya sido notificado. Si usted ha sido notificado, entonces hablaremos de una forma de responsabilidad especialmente grave. Caray, qué salto. Fíjese que su bicho, y su bicho ha corneado, su bicho ha dañado a otra persona. Y por una notificación pasamos de un régimen de absolución a un régimen de
morir apedreado igual que el bicho. Y esto no debería ser así, porque me he ido... Bien, si estamos hablando de esta tripartición clásica, es decir, de... caso de imprevisibilidad no existe responsabilidad penal, en el caso de previsibilidad sí existe responsabilidad penal, en el caso de previsión existe una responsabilidad cualificada, insisto, a pesar de que sea una aproximación tosca, bueno, los fundamentos son dos corolarios básicos del principio de culpabilidad penal. Subrayo principio, por si acaso luego me da tiempo y hablo de principio de culpabilidad, categoría de culpabilidad en el ámbito de derecho penal y sancionado. Primero de ellos, pues una cuestión básica derivada del principio de la coordinación entre el concepto de libertad y el de prohibición. Usted no puede ser sancionado por aquello que no ha podido evitar. Usted, si no puede evitar incumplir, si usted no puede prever que va a tener lugar aquello que está prohibido, entonces usted no puede cumplir o incumplir la norma y por ello no puede ser sancionado. Más allá de lo que usted puede, no se le puede sancionar. Y por otra parte, cuando estamos hablando de que la sanción es cualificada, en el caso de que concurra un elemento subjetivo especial, dolo, bueno, pues hablamos del propio concepto de dolo. Pues dentro del ámbito de lo apetecido o lo pretendido, lógicamente tiene que, lo apetecido o lo pretendido tiene que tener lugar dentro del campo de lo previsible, puesto que aquello que no puede ser previsto no puede ser deseado. Vale. Por terminar, digamos, este encaje clásico, si estamos hablando de los modelos de injusto objetivo, pues como el que rige en el mundo anglosajón, que el concepto de injusto o de infracción se mantiene en unos términos objetivos como actus reus, y este tipo de cuestiones relativas a la previsibilidad no encajan dentro del concepto de infracción de actus reus, sino que encajan dentro del concepto de mens rea, dentro del concepto de atribución de la infracción al sujeto, atribución de la lesión al sujeto. En términos muy similares a como lo hacía el causalismo centroeuropeo, pues hasta los años 70 más o menos, doctrina de injusto objetivo que, por ejemplo, sigue dominando en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia de derecho sancional. Por ello, estas cuestiones que estamos aquí planteando entrarían dentro del concepto de culpabilidad, por ejemplo, para la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No obstante, para las teorías de injusto personal, que son las que dominan en el ámbito centroeuropeo del derecho penal, esto es una cuestión de tipicidad subjetiva, por una parte. Es decir, aquí tendremos que ver si hay o no hay tipicidad subjetiva. ¿Se da o no se da el delito imprudente? No se da la tipicidad del delito imprudente porque no hay negligencia, porque no hay imprudencia, porque no hay falta de cuidado, no hay actuación a sabiendas de lo previsible. Los elementos subjetivos se integran dentro del concepto de infracción en las teorías de injusto personal. Esa pregunta la dejo aparte. Pues bien, vamos a ver ese primer salto de lo imprevisible a lo previsible, a lo que puedo adivinar, prever, anticipar. La dogmática moderna de la imprudencia tiene una reacción muy vehemente en contra de los conceptos de imprudencia basados en la previsibilidad. La idea de previsibilidad como eje para la construcción del delito imprudente es abandonado hacia finales de los años 60 y rechazado muy intensamente. Recojo una cita muy ilustrativa de Wolfgang Frisch de Conducta típica e imputación del resultado. Se ha puesto en relieve en multitud de ocasiones que el topos de la previsibilidad no es precisamente de claridad meridiana y que su utilidad depende en buena medida de lo que se añade intuitivamente al concepto. También es ya claro que con este concepto no es posible abarcar y resolver todo el espectro de los problemas de la creación desaprobada de riesgo. Pero, sin embargo, la excusa de yo no podía prever eso, cuando resulta que hay un accidente y se me echa un niño bajo las ruedas, y yo freno, pero se me ha echado bajo las ruedas, ha salido entre dos coches, yo no podía prever eso, es una excusa intuitivamente muy sólida, es muy lógica. ¿A qué se debe esta diferencia entre lo que intuitivamente vemos como muy claro y las construcciones o elaboraciones del delito imprudente modernas? La clave es la siguiente. Se produce un rechazo muy intenso a un concepto de previsibilidad como lo que quiere decir la palabra, es decir, como posibilidad de prever, es decir, como pronóstico de que llegue a tener lugar el hecho interno, el hecho subjetivo, prever. ¿Por qué? Pues porque lo que se puede prever o no prever, piensen ustedes en un proceso penal, es una cosa extraordinariamente vaga, extraordinariamente ilimitada e indeterminada. Casi todo es previsible. Basta con ser un poquito agorero. Yo no sé cómo son ustedes, yo tengo una desconfianza básica sobre el individuo, pero no en el plano ético. No soy pesimista en el plano ético, lo soy en el plano técnico. Yo cada vez que me subo a un coche y estoy en una autopista
estoy aterrado por estar rodeado de mis congéneres al volante. Y yo constantemente estoy pensando que mi interacción puede ser dañosa. Lo cual probablemente no es bueno para la conducción. Pongamos otro ejemplo. 4 meses después de la última revisión, los neumáticos revientan, se pierde el control del vehículo y se arrolla una persona. Esto es imprevisible. Son 4 meses después de la revisión. Un niño sale de modo sorpresivo a la calzada a la salida de una curva y el conductor no tiene tiempo de frenar, que acabo de decir. Son hechos imprevisibles. ¿Podríamos imputar responsabilidad? Depende. Hemos dicho que el vehículo es el primero. A lo mejor no es un automóvil, a lo mejor es un avión. ¿Saben ustedes cada cuánto hay que cambiar las ruedas de un avión, los neumáticos? Se estima entre 80 y 90 vuelos. Por supuesto, 4 meses es una barbaridad. Imagínense que cuando estamos hablando de que a la salida de la curva me encuentro inopinadamente un niño, no es una autopista, es un parking. En donde los deberes de circular, la velocidad permitida para circular es muchísimo más baja. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que se critica es un criterio puramente subjetivo. Es decir, que estamos hablando de lo que es previsible para usted o lo que es previsto para usted. Estamos hablando de acudir a baremos objetivos. Imaginemos que 2 trabajadores abren sendas zanjas, las vayan, las señalizan y se van. Uno de ellos es una persona normal, la otra es una persona como yo, que desconfía muchísimo de la capacidad técnica de los demás. Y de aquí se va a caer alguien, fijo. ¿Está vallado? Sí, sí lo he vallado. ¿Está señalizado? Lo he señalizado. ¿Se va a caer alguien? Por narices. La gente es torpe. La gente va andando por la calle mientras escribe mensajitos por el WhatsApp. ¿Tendría sentido imputar responsabilidad a aquel para quien el hecho era previsible o incluso considerando que era previsto? Tenemos una prueba. Hay un testigo que dice, jo, aquí se va a caer alguien seguro, a menos que lo tape del todo. No, cumplió con la regla. Y sin embargo lo previó. Uno es de natural angustiado. ¿Deberíamos sancionar más a las personas que precisamente son más cuidadosas, que tienen mayores escrúpulos con la integridad física ajena? Evidentemente no. Pido perdón por citar a Kelsen. El sujeto de responsabilidad penal no es la unidad zoológico-psicológica, ser humano, sino la unidad ético-jurídica persona. Es decir, tenemos que saber si usted ha atentado contra los requisitos normativos que se dirigen a usted, pero no por ser quien es usted, sino por el rol y las expectativas que le dirigimos a usted, porque necesitamos poder tener un contacto social con usted sin necesidad de conocer sus características personales. Precisamente por ello, intuitivamente, hacia la segunda mitad del siglo XX se va acudiendo a lo que se llaman baremos bigraduales. Es decir, por una parte se dice, ¿qué podríamos esperar de...? Y ponemos un pequeño fantasmita u homúnculo sobre la mesa y decimos, el hombre medio. El hombre medio, evidentemente, no es ningún invento, pues el dirigente padre de familia, el honrado hombre de comercio, etc. Es decir, primero atendemos a lo que objetivamente podemos esperar de usted, posteriormente complementamos esto con determinados elementos subjetivos suyos, en especial lo que tiene que ver con capacidades más reducidas, atendiendo a sus concretas características, o a veces a capacidades superiores. Y el Código Civil, por cierto, recoge en alguna ocasión capacidades superiores y un deber de previsión en especial. Conclusión, bien. En la configuración más tosca, más intuitiva, más... hablamos de que la previsibilidad es el marco de la norma de conducta. Usted debe evitar, no debe, debe conducirse de manera que evite. ¿Qué? Por aquello que puede prever. No, en realidad es que estamos hablando de otra cosa. En una configuración un poco más atenta, la previsibilidad es precisamente el ámbito de conductas que el deber de cuidado me obliga a prever. Y precisamente por ello, se trata de las conductas que debo evitar. Esto parece un mister un plotero, me estoy alterando las reglas, parece que... Pero vamos a ver, usted no puede ir con sus reglas más allá del poder, y evidentemente el poder no lo define la regla, es al revés. Bien, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de derecho penal hablamos de un sistema accesorio, hablamos de un sistema normativo que viene después de una regulación prepenal. En una regulación prepenal tenemos las atribuciones de competencia por distintos ámbitos de riesgo, las mismas que encuentran reflejo en el ámbito civil, administrativo, mercantil, etc. Y posteriormente el derecho penal como accesorio de una regulación previa, por cierto, invento más antiguo que andar de pie en derecho penal, es decir, existencia de derecho primario y derecho secundario, viene a actuar sobre las infracciones determinadas previamente por ese inicio. Y la prueba del 9, es, y prácticamente siempre cuando hablamos de construcciones dogmáticas que pretenden definir el ámbito de lo permitido, de lo prohibido, de lo sancionable, con base en datos de la naturaleza no codificados, es decir, lo previsible, el pronóstico de que alguien llegue a prever, la posibilidad, la capacidad de acción de una persona. La prueba del 9 siempre la que Oliver incausa. Es decir,
No, es que yo no podía prever. Muy bien, espera un momentito, vamos a ver si pudo un momento anterior. En High College, un penalista alemán hablaba, sintiéndose ahí en el bordecito de, las, de los 40 en un seminario, comentaba que notaba pues que ya no era como cuando tenía 30. Y decía, claro, yo conduzco, estoy al volante. Se supone que cuando uno conduce debe comportarse de una manera que sea compatible con los derechos de las personas, con la integridad física de los demás, etcétera, etcétera. Claro, para eso tiene que tener un margen de previsión. Tengo que mantener una velocidad en la cual tengo un margen de previsión capaz de reaccionar, etcétera. No, pero yo soy yo. No se me puede exigir más de lo que puedo. Pero yo por la noche no veo tan bien como antes. ¿Podemos esperar menos de los conductores que por la noche pueden ver menos que antes? Pues a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito de la conducción, usted, si ve que comienza a conducir peor, deberá ir al oculista, coger unas gafas. Ya decía él, pero yo perdí vista sin darme cuenta. No se puede encontrar un momento subjetivo en el cual diga, no, Heiko, deberías haber comprado unas gafas. Y dice, bueno, pues precisamente para eso, en aquellos supuestos en los que el Estado considere que es importante establecer un deber de comprobar la capacidad de previsión del sujeto, pues establecen, entonces periódicamente, a la hora de renovar el carnet de conducir, y más cuanto más viejo te hagas, tendrás que atender a asistir a revisiones oftalmológicas, ¿no? Y entonces ese momento maravilloso en el cual te pones las gafas y ves el mundo en HD, cuando antes lo veías en un régimen parecido al de las teles culonas de antes. De nuevo, un niño sale inopinadamente entre dos vehículos, el conductor no puede verlo a tiempo y lo arrolla. Un momento. ¿Cuál era la velocidad permitida de esa vía y a cuánto iba el sujeto? La velocidad permitida es precisamente el margen de o configura el margen de previsibilidad que es necesario tener. ¿Cuánto tiempo de frenada tengo? Bueno, iba usted demasiado rápido. Si hubiese ido a la velocidad debida, podría haberlo mantenido. Espera un momento, ¿este argumento lo podemos mantener indefinidamente? Iba usted a 30 por hora en una zona de 40. Salió un niño de entre dos coches. Aparte, niño, paradigma de la imprevisibilidad. Si hubiese ido usted a 6 por hora, a 5 por hora, al paso de una persona, lo hubiera podido ver. Ya, pero eso no me importa, porque ahí no hay una infracción. Lo único que puedo buscar no es un momento previo cualquiera, tengo que ver la infracción previa, es decir, el haberte mantenido indebidamente fuera de lo, del ámbito de las capacidades de previsión que te ordena el sistema. Autores dicen, bueno, bien, pero eso es previsibilidad en el caso concreto. O sí, pero da igual. Cuando estamos hablando del argumento del caso concreto, el argumento del caso concreto en realidad lo que hace es, disfrazado de argumentos sobre los hechos o de descripción de los hechos, estoy introduciendo la configuración normativa del supuesto. En realidad, en este caso, hablar de caso concreto, en este caso concreto, supone introducir la definición normativa del contexto. No es un factum. Está hablando usted de qué se infringió y qué no se infringió. Lo que pasa es que, evidentemente, no podemos estar desarrollando cada uno de los extremos de la infracción, por eso hablamos de caso concreto. ¿Por qué importa revelar la estructura normativa de la infracción del deber de prever? Porque estamos hablando de una restricción, en primer lugar, del ámbito de libertad del sujeto, y dos, y más importante, porque la distribución de los deberes de prever no es homogénea en la sociedad. ¿Cuándo hay deberes de prever y cuándo no? Es más, lo importante no es eso, es, oiga, y en el caso que yo estoy planteando ante el tribunal, ¿se da o no se da un deber de prever? ¿Se ha infringido? ¿Con qué alcance? ¿Qué alcance era el que tenía que deberse prever? El que tenía que tener ese deber. Por ejemplo, ¿estoy obligado a prever las torpezas ajenas? Es decir, lo que yo hago cuando voy conduciendo es obligatorio. Pues cuando voy conduciendo, la mayoría de las veces no. Pero hay ámbitos en los que sí es obligatorio prever las torpezas ajenas. Un cirujano puede confiar en que, y debe confiar, en que el anestesista, en condiciones normales, realizará su labor bien. No tiene que estar comprobando las constantes de las cuales es garante precisamente el anestesista. Esa división del trabajo permite un descargo de deberes de prever, si no, el cirujano pues, no podría avanzar o no podría realizar muchas de las cosas que hoy realiza. Sin embargo, en otras ocasiones es obligatorio. Así, por ejemplo, el deber de garante del empleador está obligado a prever negligencias de sus trabajadores, al menos hasta cierto grado. Por ejemplo, el ordenamiento español, en el artículo 15.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que debe preverse negligencias hasta la negligencia temeraria. Precisamente por ello pongo redes, arneses, zócalos. ¿Para qué? Pues para prever que esto no pise bien. Porque a lo mejor pisa mal, y es un hecho absolutamente frecuente, pisar mal. Pero no vamos a cargar al trabajador con ello, sino que
la prevención de esos eventos corresponde al empleador. Estoy obligado a prever los dolos ajenos. Es decir, si yo hago algo, si hay una persona que me pide consejo con respecto a fraude fiscal, oye, ¿cómo es? No, me pregunta sobre la regulación de la jurisprudencia del Supremo en materia fiscal. Yo digo, por aquí, por aquí, por allá. Y utiliza esa información para cometer un delito fiscal, yo tengo que investigar eso. Si yo tengo un producto bancario que ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, bueno, una cosa, lo que voy a decir no va a pasar nunca en España, pero imagínense. Ha sido aprobado por la Comisión Nacional del, Banco de Valores, del Mercado de Valores, y ese producto tiene unas características de opacidad financiera en determinados supuestos que permite la comisión de delitos fiscales, tengo que investigar yo eso, ¿eh? ¿Para qué alguien está empleando mi producto financiero? Si yo a alguien le presto un cuchillo, tengo que prever si va a matar a alguien. Por cierto, la respuesta a las tres cosas que acabo de decir es la misma. En algunas veces y en otras veces no. Hay veces que hay deberes de prever y otros que no. Por lo general no hay complicidad imprudente, precisamente porque si no estaríamos obligados a prever qué hacen los demás con nuestras aportaciones, lo cual es bastante complicado. Sin embargo, hay ciertos ámbitos en donde sí se establece, sobre todo cuando estamos hablando de entornos especialmente regulados que suponen peligros especiales, armas, productos financieros, etc. Esto me lo voy a saltar. Precisamente por ello, ¿hacia dónde ha ido la teoría de la tipicidad penal en los últimos años? A una extraordinaria topificación. No podemos construir una regla en el ámbito de la imprudencia, pero sí podemos describir los contextos. Entonces, sí podemos hablar de los supuestos de riesgo permitido. Los supuestos de riesgo permitido y una argumentación y una clasificación, una tipología, pero es una aproximación muy tópica. Es más fácil, lógicamente, cuando estamos hablando de entornos regulados, el riesgo permitido en la conducción de tráfico vial, etc. Relativamente sencilla, cuando estamos hablando de... Perdón, el ejemplo es de cine mudo, pero cómo se porta una escalera por un pasillo y cuando el tipo resulta que alguien le llama, da la vuelta y tropieza, gira con la escalera y le da la cara a otro, bueno, pues, ¿cuáles son los deberes que se tienen que cumplir cuando se porta una escalera? Extraordinariamente difícil definir. ¿Se tiene que prever o no? ¿Se tiene que mirar hacia atrás antes de girar? Difícil. Desde luego lo que está claro es qué es lo que tengo que hacer cuando yo hago un stop o a un ceda. Actuación a propio riesgo. Oiga, ¿y si resulta que estoy favoreciendo que alguien se ponga en peligro? Una sentencia clásica en este ámbito es el caso del barquero del río Meme, una sentencia del Reichsgericht alemán, en el que un barquero está diciendo, oiga, que no vamos a cruzar, que esto es peligrosísimo. Sí, tenemos que cruzar al otro lado. Oiga, que esto es una barbaridad. Se van a mover ustedes. Nos vamos a parar todo. Esto es una locura. Mire, aquí mi amigo el señor Marco Alemán le va a explicar que sí, que vamos a pasar de un lado a otro. Ante la capacidad de convicción de su amigo Fajo de mazos alemanes, pasamos. Yo les he advertido. Bueno, pues no llegamos los tres al otro lado. Respondo. No respondo. Esto no es un caso de consentimiento, es otra cosa. Aquí nadie ha consentido su propia muerte. Prohibición de regreso. Ejemplo, yo sé que hay alguien a quien le debo dinero y que está esperando tener dinero para poder adquirir un arma y matar a alguien. ¿Le puedo pagar el dinero? ¿No se lo pago? Si le pago, ¿qué pasa? Por cierto, si le pago y cometo un homicidio, ¿he participado en ese delito? ¿Se me puede? ¿Y si no lo he pensado? ¿Debí investigarlo o no debí investigarlo? ¿Y si lo supe y si lo preví? ¿Respondo por alguna intervención en ese hecho? O, por cierto, y con respecto a lo que hablábamos antes, David, ¿respondo solo por omisión de socorro, la omisión del deber de impedir determinados delitos, es decir, un deber cívico, un deber de colaboración con otros, no una infracción del deber de no lesionar? Aquí, por ejemplo, es por donde se ha desarrollado mucho una jurisprudencia penal que, como siempre, tiene que ver con casitos pequeños, pero con abogados grandes, que es todo el caso de si los productos financieros opacos favorecen o no favorecen el fraude fiscal. Bueno, yo cómo lo voy a saber, esto es una actuación neutra, esto no supone una intervención en el delito de otro, etc. Y el principio de confianza, como decimos. El ejemplo paradigmático, el de trabajadores que en un plano de igualdad, o profesionales que en un plano de igualdad, el médico y el cirujano y el anestesista, pueden confiar, no pueden confiar en la diligencia de otro, a pesar de que sabemos que la negligencia es un hecho probable. Y, sobre todo, si conocemos personalmente a nuestros compañeros, a lo mejor sabemos que no solamente es probable, sino que es extremadamente posible. O al revés. Por ello, pues de lo que hablamos es de una reformulación, si vamos otra vez al término coloquial, de la excusa, que en términos coloquiales era imposible preverlo. No, no es que fuera imposible preverlo. Claro que es posible, se puede prever todo. O casi todo. La cuestión es, ¿cómo iba yo a prever eso? Y dígame cómo iba a prever. Y era obligatorio que yo previera eso. Era objeto de algún deber. Estaba yo obligado a prever eso. Dos notas sobre
una de las cuestiones típicas en este ámbito. La previsibilidad de la conducta de otros. Hemos dicho, en los supuestos de interacción, estoy obligado a prever, no estoy obligado a prever. Sin embargo, como sabemos, en algunos supuestos sí y en otros no. La dogmática clásica, tomando argumentos de la teología moral, decía, no, es que no puede ser que usted tenga que prever lo que hacen otros, porque eso no puede ser, o la capacidad de previsión es muy reducida. Por eso, si usted comete un delito empleando una máquina o un animal, pues entonces ese es autor del delito. Sin embargo, si lo hace acudiendo o mediando la conducta de un ser humano libre y responsable, entonces eso no puede ser autoría, eso es una instigación, porque a lo mejor el tipo pues resulta que decide despertar a la conciencia y en ese momento no cometer el delito. Por supuesto, el argumento de la previsibilidad o imprevisibilidad hoy se maneja mucho menos, ¿no? Es un argumento mucho menos consistente con las teorías fundantes de la responsabilidad que tenemos en la actualidad. Pero es llamativo cómo, por ejemplo, en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la macrocriminalidad y la criminalidad estatal, terrorismo de Estado, organizaciones paramilitares, paraestatales, etc., se ha retomado este argumento diciendo, miren, el líder de un aparato criminal estatal, caso Fujimori, o de organizaciones paraestatales, en los casos de las autodefensas colombianas, no es un inductor cualquiera. ¿Saben por qué? Porque sus ejecutores son sujetos fungibles. Si este no lo hace, lo hará el de al lado. Con lo cual tienen una extraordinaria certeza de que lo que va a ocurrir es lo que ha ordenado. Fíjense cómo acuden a argumentos que tienen que ver con la mayor capacidad de asegurar, o mejor dicho, con la previsión de una mayor certeza en el cumplimiento, ¿no? Este tema, me lo salto, interesantísimo. ¿Qué se puede imputar al jefe de la organización criminal, paraestatal, macrocriminal, etcétera? Ejemplo, las autodefensas ordenan arrasar un determinado pueblo o secuestrar a tres o cuatro personas y asustar mucho. Cumplen esa orden por parte de su superior. Resulta que además han cometido delitos sexuales. ¿Se puede imputar al superior las violaciones? ¿No? Este caso surge en alguna de las sentencias de la Corte Suprema colombiana con respecto a las autodefensas y surge en la resolución de confirmación de cargos en el caso Bemba en el tribunal de la Corte Penal Internacional. El segundo límite, prácticamente no hablaré, ¿qué es lo que pasa entre lo previsible y lo previsto? ¿Por qué es más grave el delito doloso que el delito imprudente? Bueno, esto es uno de los temas clásicos también en el ámbito de filosofía moral. Una vez ya le he atribuido a usted, porque es culpa suya, usted ha infringido un deber de cuidado, ha actuado de una manera distinta a la que le ordenábamos prever. Una vez ya se lo ha atribuido, ¿para qué decir? ¿Qué diferencia hay entre que haya un elemento subjetivo, aunque usted lo haya previsto especialmente o no? Jesús. Bueno, pues es que realmente tenemos dos campos, ¿no? Por una parte la atribución de competencia y por otra el elemento subjetivo de la infracción tomado como un plus. ¿Por qué es más grave cuando tenemos este elemento subjetivo? Bueno, ha habido autores que han intentado encontrar, mejor dicho, no ha habido autores. Durante el siglo XX, o la segunda mitad del siglo XX, que es un retomar la objetividad del derecho penal en términos liberales frente a excesos de otras ideologías, sobre todo en el ámbito alemán, se intenta buscar una explicación objetiva. Dice, bueno, pues que comete el delito dolosamente, ahí el riesgo es más alto, porque va a asegurarlo. Curiosamente, argumento empleado por Jelinski, que es precisamente un autor ultra subjetivista. Bueno, perdón, el delito imprudente solo es pena consumado, toma el riesgo. Un delito consumado, el riesgo es uno. Tan riesgo que ha tenido lugar. En la tentativa dolosa, por ejemplo, puede haber menos riesgo. Realmente no tiene que ver tanto con el grado de riesgo como con otra cuestión, con una perspectiva comunicativa del delito. Es decir, esa perspectiva que tenemos desde el idealismo alemán, pasando por otros autores de cierto tipo de liberalismo centroeuropeo, hasta nuestros días. El delito no solamente es un no comportarse como usted debe, mejor dicho, la infracción, sino que mediante la infracción usted pretende, o mejor dicho, emite, no lo desee, un mensaje que cuestiona la validez de la norma, la vigencia de la norma, mejor dicho, perdón. Y por ello, bueno, pues eso, la máxima del delincuente hegeliana, el daño intelectual del delito de Cabrara en su monumental programa Francesco Carrara, o en visiones más funcionalistas actuales, en la escuela de Jacobs hablaba de pues, un cuestionamiento de la vigencia de la norma, que es reestablecido contrafácticamente mediante la pena. Precisamente, el elemento subjetivo lo que hace es determinar en este punto una infracción más determinante. Usted
al incumplir la norma dolosamente, establece un programa de incumplimiento. Cuando ustedes están en el atasco, y están en el atasco en el carril derecho, y ven a ese tipo que tiene un golf y que va ¡shu! Por el arcén, pues ustedes lógicamente saben que esa conducta voluntaria está debilitando extraordinariamente la infracción. Dicen, una de dos, o aparece inmediatamente dos motoristas, o la vigencia de la norma no circules por el arcén, evidentemente, se va a ir a la porra en breve. Concluyo, ¿qué queda en el tintero? Todo, porque el ámbito del derecho penal es el ámbito de la responsabilidad por infracción subjetiva y tendríamos un montón de cuestiones que derivo si es que todavía queda tiempo para la discusión, si ustedes se interesan. Cuestiones como la víctima dogmática, ¿estoy obligado? ¿Qué debe prever la propia víctima para vigilar, para protegerse? ¿Se le puede echar la culpa a ella de su infracción? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué pasa si usted no avisa a un médico que tiene una alergia y el médico se lo ha preguntado y usted dice, creo que no? ¿Qué ocurre en la estafa? ¿Es posible que usted tenga culpa de que la hayan engañado en parte? Bueno, multitud de aspectos relativos a la previsión de resultados. Espero no haberme pasado mucho y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios. Lorenzo, venga, abre fuego. No sé si hay alguien más. Todos estos problemas Jacobo, los planteas con una capacidad de convicción y una elocuencia extraordinaria, pero lamentablemente yo no he logrado atisbar en lo más mínimo, ni adivinar cuál sería la solución, porque me temo que si llevamos, si magnificamos esos problemas y decimos la previsibilidad sencillamente se elimina como noción penalmente pertinente, pues vamos a volver al derecho penal de la Grecia preclásica, en lo cual pues la intención, buena o mala, previsión buena o mala, era absolutamente irrelevante. Y el que causara, andando por la calle, tropezara o estuviera mal una baldosa y esta saliera despedida y matara, era reo de muerte, exactamente igual que si lo hubiera previsto, podido prever. El derecho romano, concretamente el grandísimo derecho romano del siglo II, vamos ya antes, por supuesto, hay toda una evolución, pero en fin, centrándonos, elaboró ese concepto de cognoscit del cognoscere debet. No se dice prever, sino conocer, pero a propósito de un arriero, el arriero sabía o debía saber que el animal era capaz de comportarse de ese modo, ¿no? O sea, parece que es un logro que nos viene de... Tú has hablado del Éxodo, ¿no? Pero en fin, en la evolución de tiempos más recientes, pues no sé. Claro, a mí me da miedo volver a ese derecho puramente objetivo, ¿no? No sé. Pues, dudas. Yo felicitar al ponente porque la verdad me ha gustado muchísimo su ponencia y decir que es muy complementaria de la de María. Yo creo que los civilistas siempre estamos mirando al derecho penal para resolver todas nuestras lagunas, sobre todo el tema del riesgo permitido y de la actuación a propio riesgo. Esto es algo que la jurisprudencia del Supremo se basa perfectamente en las teorías doctrinales y jurisprudenciales penales. Y bueno, una cosa, María, el 1902 es regla general, pero el 1907 y 1908 es regla especial, y eso es responsabilidad objetiva, que no es algo que se esté inventando la jurisprudencia, está en la norma.
el propietario de un edificio es responsable del derrumbe del edificio, el propietario de una cloaca es responsable de los vertidos, etc, etc. Entonces, si eso lo unimos a las teorías del riesgo permitido, de la actuación a propio riesgo, yo creo que sí que estamos creando una jurisprudencia bastante previsible de lo que es el suelo común en el ordenamiento español. Vamos, me parece que en ese sentido sí que estamos avanzando en el concepto de previsibilidad en el entorno civil y penal, claro, es algo muchísimo más complejo, pero en el entorno civil las teorías de previsibilidad son bastante previsibles. Hay muchísimas sentencias sobre el riesgo permitido en fiestas patronales de los municipios y bueno, sobre actuación a riesgo propio ciudadanamente. Entonces, me parece que eso es... Gracias. Los sitios evidentemente no se trata de recurrir, de acudir a un concepto de derecho penal sin previsibilidad. De lo que se trata es de una definición de la previsibilidad en unos términos normativos. ¿Qué pasa? Que como era previsible, uno viene de su barrio. De su barrio en donde ha habido una reconfiguración, probablemente la dogmática alemana, y enlazando también con la ponencia anterior, intentando, mediante esa dogmática del siglo XIX, hacer una reconstrucción, casi en unos términos científico-mecánicos, de la teoría de infracción, que precisamente prescindía de este potuit ad tebuit de las definiciones, por cierto, de hecho, de daños romano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se pretendía decir, no, es que el elemento subjetivo es la relación subjetiva del sujeto con el hecho. El hecho no previsto carece de relación, el injusto carece de relación con la persona. Sin embargo, mediante el elemento subjetivo, es el requisito, mejor dicho, el elemento subjetivo es el requisito de vinculación subjetiva entre el hecho y el sujeto. No, no se trata de una mera relación subjetiva. No se trata de que usted pueda lo prevea o no lo prevea, o estuviese en el campo de lo posible. No, se trata de algo bastante más complejo. El derecho penal no resuelve las decisiones básicas sobre competencia por riesgos en una sociedad, llega más tarde. Esos riesgos están repartidos de una determinada manera, por supuesto, atendiendo las posibilidades y previsibilidades de un sujeto, no se le puede reprochar el hecho que no pudo, pero no puede usted pretender definir el elemento subjetivo en estos términos. Exactamente igual, tampoco puede pretender definir el elemento subjetivo si el sujeto previó sin deber prever. Porque dice, no, prever o debió prever. No, 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 es que el tipo previó, pero no tenía por qué. Actuó de manera permitida, sí. ¿Cumplió con las reglas de cuidado? Sí. ¿Previó o debió prever? Sí, sí, previó. Es que no es previó o debió prever. Es, se mantuvo dentro de lo permitido, previó lo que era obligado prever, sí o no. En muchísimas ocasiones, insisto, en defensa de los agoreros, en defensa de los pájaros de mal agüero, somos personas, tenemos derechos. Las personas, los pájaros de mal agüero, que pensamos constantemente en que es posible que las cosas salgan mal, reclamamos nuestro derecho a tener la misma posición jurídica que los demás. ¿Quieres comentar algo de...? Sí. No, pues... sí. ¿Quieres responder? No, digamos, en realidad tampoco había una... era más una cuestión relativa al comentario. Sí. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Jacobo. Pues vamos a terminar la mañana con la intervención de nuestro compañero Lorenzo Peña, si recuerdan...